A partir de este momento, nada ni nadie va a empañar mi felicidad ni la de mi pareja, que es Pedro. Luego de que salieran unos rumores sobre su actual pareja, Charisit salió a dar unas declaraciones sobre esto que se ha venido hablando. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Close Up. Y es que por allí salió en una publicación que hizo una revista, donde además comentan que le hizo una entrevista a una amiga de la ex esposa de Pedro Cannavati, y donde esta asegura que aún Pedro continúa casado. Sin embargo, el abogado de Pedro salió y habló y dice que ellos sí están divorciados, y como todo proceso se lleva su tiempo, este no es la excepción, pero que al final saldrá la verdad. Y esto no fue lo único que la revista comentó del nuevo novio de Charis. Ella también fue otra de las que usó sus redes para platicar por allí y aclarar lo que se ha venido hablando. Charis en el video comenta que ambos están muy contentos en esta nueva relación, que por cierto no llevan mucho tiempo. Estamos muy emocionados, muy contentos, llevamos muy poco con esta relación. Hizo notar que apenas dio a conocer esta información, lo de su relación, y ya la revista salió dando una información falsa, que no tiene fundamentos. Nada ni nadie va a empañar mi felicidad. O sea que no tienen las pruebas suficientes para decir eso, y que además cometieron errores a la hora de compartir la información. Y lo único que queremos es tener paz, es lo único que queremos. Comentó que Pedro es un hombre trabajador, es una persona muy buena, y que ella le pidió a Dios un hombre como él, y al parecer Dios le cumplió esa petición. Es un hombre trabajador, un hombre que yo se lo pedí a Dios. Además dijo que llegó en el momento preciso de su vida. Y esta revista comenta que su novio, quien es Pedro Cannavati, es una persona de carácter fuerte y que ha hecho muchísimas cosas. Pero ella reveló que todo esto que se está comentando es totalmente falso, y que además Charis dijo todo lo contrario a lo que habían escrito en la revista de Pedro. Ayer publiqué yo mi felicidad y hoy esa revista sacó esa nota sin fundamento. Le pidió al público, a sus seguidores, que no le hicieran caso a lo que dice esta revista, que por cierto ella asegura que ya abrió un proceso legal hacia dicha revista. Le dio muchas gracias a todos aquellos que la han apoyado, que la quieren, al igual que agradeció a muchos medios que la apoyan en esta nueva relación que ha comenzado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos y búscanos en nuestra página de Facebook, porque por allí también estamos subiendo contenido para que tú seas partícipe de él. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos en un próximo video.